Bueno, compañero, pues nada, vamos a grabar la segunda parte del vídeo de los nuevos ejemplares y vamos a coger a Enrique. Vamos a quitar su trocito de manzana ya que no dé mala lata y vamos cogiéndolo poco a poco. También lo que yo le voy mirando, cómo vienen de la barriga, cómo vienen de salud. Vamos a hacerle un estudio preventivo para que, hombre. Madre mía, qué onda. Siempre que me da el número de anilla con los que me. Pues con los que a mí me ha dicho. Y mira, tiene un poquito sucio, el viaje más malo. Está en mano del mundo entero, pero bueno, como he dicho en el vídeo anterior, mira qué diseño tiene la pajarita. Qué diseño más fino y mira qué onda. Es preciosa esta canaria. Es preciosa. Yo, pues. Vamos a la puntita. He ido eligiendo sobre todo para mejorar mis canarios, para mejorar mi línea. Es lo que hay que buscar. No todos estos cuatro pájaros que me he traído, que me he apañado, no todos son las mismas características. Como veis, esta pajarita tiene un diseño muy bonito, pero yo lo que voy buscando es que marquen bien mi canario. Esta, la melanina. Aquí está menos oxidada, como veis, más clarita, que la oxidación de un pájaro es la melanina que sea más clarita. Y en varias de las otras canarias, la melanina es un poquito más oxidada, porque yo he visto mis características, los pájaros míos, en qué pecan, en qué tienen esos fallitos para no ser pájaros mejores. Entonces yo he estado buscando, canarios en este caso, para que no pequen de esta manera. Esta también está fenomenal, la barriga la tiene súper limpia, súper roja y gordita que está. Mirad, esta canaria, por ejemplo, está un poquito más oxidada y el diseño lo tiene más pegado, no me sale la palabra ahora. El diseño está mucho más pegado, no sé cómo va a dar la palabra mensal. Como veis, el diseño también muy bonito. Mira la cabecita, una hembra muy muy bonita. Ahora lo que haremos, pues apuntaremos, no se ve tener la botita, apuntaremos en nuestro libro, como el vuestro que ya sortea. Ya mismo, porque estamos subiendo suscriptores, está una maravilla. Como siempre, lo he explicado ya muchas veces. Alita para atrás. No sé si se ve bien aquí. Alita para atrás. Soplando con el gotero. Gotero al canto. Y la soltamos. Y nada, aquí otra hembrilla. Mira qué diseño tiene, son espectaculares. Tengo una gana ya de que empiece la cría, que no den frutos. Mira qué bonita. Mejorará mucho ahora cuando le pongamos su bañerita. Con su agua, su vitamina de baño, cuando se recuperen, van a dar un cambio que va a ser espectacular.
Y nada, ya están aquí los cuatro pajaritos, tres hembras y el machito. Y este machito seguramente jugaremos con dos hembras, incluso tres este año. Veremos a ver si nos juego con tres hembras. Quiero echarlo con una de estas y luego con dos que tengo aquí, que me gustan muchísimo. Pues vaya, aquí está la otra del concurso y la hembrita. La hembrita, ¿dónde está la hembrita nueva? La hembrita nueva está ahí, este año. Se me encanta la forma que tiene esta hembra, 89 puntos. 89 puntos. Una cabeza muy redondita y me gusta mucho esa hembra, la forma que tiene. Y nada, también como veis, no son hembras muy grandes, porque quiero mejorar también la talla, porque ahí, por ejemplo, aquí tengo una hembrita más pequeñita para jugar con la talla. Tampoco quiero yo un pájaro que se vaya mucho de talla. Tiene que estar entre los 13 y 14 centímetros el pájaro. Por ejemplo, esta canaria que he presentado casi se me vaya de talla. No es una pájara muy grande, pero es preciosa, macho, esta canaria. Pero mira, esta es la madre. La madre es una pedazo de canaria, una pedazo de bicha que no es. La hija ha salido un pelín más recortadilla, pero quiero todavía poder jugar con ella. Y nada, compañero. Ahora, su bañadita que se la tengo ya aquí preparada. La tengo ya todas puestas aquí. Le vamos a echar también su ácido ahora mismo para que se limpien bien. No os paséis porque es ácido. Entonces, no puede pasarse. Mirad el hipocromo rojo que tiene este canario. Hay una cosa también de las que quiero mejorar, el hipocromo. El pigmentado los pájaros bien. Ahí es donde se arañan los pájaros campeones. Mirad que el hipocromo tiene estos pájaros, mirad bien. Como este pájaro pierde mi pájaro, no tiene ese rojo. Entonces ya creo que he dado con la tecla, he estado mirando, informándome. Y mirad, necesito encontrar y dar bien con la tecla, que yo creo que estoy por el camino correcto de conseguir ese hipocromo rojo. Que no haya fuga del hipocromo, que esté bien pigmentado. Estos en algunos más o menos bien, pero hay otros que no. Y mirad este pájaro, ni una gotita de doré. Ni una gota de doré. Es un pájaro, mirad la ala, nada. Están perfectos. Y bueno, compañeros, pues nada. Ya en el próximo vídeo lo grabaré. Vamos a poner su pasta de cría, como he dicho. Ya tengo su bizcochera, su bebedero preparado. Lo tengo todo con su manzana también ahí para que se refresque y esté a gustito y se acomode lo mejor. Tengo la otra jaula que también la acabo de limpiar ahora. Y cuando se seque del topo la pondremos aquí arriba, que ya vamos colocando. Pues la preparación de la cría, dos jaulitas más arriba ahí que tengo limpia ahí. Y la vamos a colocar y ya está, para que estén tranquilas. Bueno, compañeros, espero que os guste darle a like. Darle like, sobre todo suscribiros, que me estoy dando cuenta, vamos, que estamos subiendo suscriptores a punta pala y muy rápidamente, y muy contento que estoy, y a ver si llegamos a esos 1000 suscriptores, que a los dos libros vamos a sortearlos el día mismo. Y nada, compañeros, venga, un saludo.